La madre naturaleza para nosotros es donde vivieron, podemos vivir, donde van a vivir toda nuestra generación. Nosotros decimos guardianes porque nosotros no nos gusta explotar. Que el mundo entienda lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos. Para mí ser indígena es saber de dónde vengo, por qué soy lo que soy. Yo siento orgulloso por ser uva porque yo nací de la tierra. El día que muera último uva, se acabará todo. Escondidos entre las cordilleras colombianas, se encuentra la legendaria y ancestral comunidad indígena Uwa. Una comunidad sabia y visionaria que ha perdurado en el tiempo y se mantiene para continuar con su legado por muchas décadas más. La comunidad indígena Uwa es una de las más antiguas e importantes de Colombia. En la actualidad, 7.581 personas se reconocieron como pertenecientes al pueblo Uwa. Su principal asentamiento se encuentra en el departamento de Boyacá. Le sigue Arauca y, finalmente, norte de Santander. Uno de sus clanes más importantes, el de Bachira, habita la majestuosa y misteriosa Sierra Nevada de Huicán, teniendo como objetivo principal de su existencia ser los guardianes de la Madre Tierra. Bachira es el centro de la comunidad porque es fácil el acceso, es donde se hacen los encuentros, las reuniones para decidir sobre el futuro de nuestra comunidad. Y está ubicado por el camino ancestral donde pasan todas las comunidades indígenas para llegar al municipio de Huicán. Bachira es uno de los resguardos más importantes de la comunidad Uwa. Para llegar hasta allí, hay que transitar una larga travesía de aproximadamente 2 o 3 días. Partiendo desde Huicán, en el departamento de Boyacá, el recorrido empieza con un traslado en camión hasta la parada de Romero, el último lugar en donde se tiene acceso por carretera. Una vez allí, se hace el recorrido en caballo, empezando un ascenso hasta los 4.700 metros en un terreno pedregoso, frío, escoltados por inmensos frailejones e imponentes montañas nevadas. Ahora es el momento de enfrentarse a lagunas, llanuras enormes, trochas en selva espesa, ríos, abismos de más de 150 metros de altura y, finalmente, en medio de 2 montañas que parecen no tener fin, se encuentra Bachira, una comunidad escondida que goza de una mística tranquilidad.
El pueblo Uwa es agricultor por naturaleza. Cada una de las familias tiene su huerta con cultivos propios del territorio. Cada huerta brinda suministro tan solo a la familia, es decir, no son un pueblo que comercialice sus cultivos. Un día en Bachira es todas las casas, las personas se levantan, pues preparan sus alimentos, salen muy temprano de sus casas, tipo 7 de la mañana, se van para sus huertas, digamos, sus cultivos, a deshiervar, a buscar el alimento. Sembramos el maíz, lo dejamos 6 meses, a mitad de junio o julio, ya ahí esto, hierba para deshiervar. Entonces nosotros deshiervamos y dejamos. Cuando deshiervamos ya está espigando, ya está así de alto, ya está para empezar a echar el maíz. De ahí lo dejamos y a los 6 meses ya hay mazorca. Lo dejamos y a los 2 meses más, por más tardar 3 meses, ya se seca esa cosecha de maíz y uno lo recoge para eso mismo consumir en el año. Los hombres, pues ellos el día a día es ir a traer la leña, de ahí cuando vuelven van a picar. La cocina es un evento en el cual se reúne toda la comunidad. Durante las comidas, niños y adultos comparten al lado del fogón un momento de esparcimiento y congregación espiritual. Sí, uno busca la piedra y trae, lo acomoda. Y buscamos las leñas y prendemos en la leña. Y sí, usamos fósforo y prendemos con el fósforo. Y buscamos los leñitas, los chamecitos y en eso lo prendemos. Y cuando hay mucha lluvia, si están leñas mojadas, prendemos con velita o con hojas. Hay unas pajas que prendemos fogón, prendemos candela. José Caballero. María Nelsi Caballero es otro. María Cristina Cabello Tegri. Patricia Caballero Rincón. Yo me llamo Sara. Tengo 5 años. 8 años. 10 años. Yo tengo 4 años. El que me gusta de Bachira son los montañas. Ay, porque es bonito. Porque es bonito. Montaña. Río. El bosque. A mí me gustan las montañas. Porque está bonito. El río, los pescados. El río, la montaña. Las comunidades indígenas son consideradas nuestros hermanos mayores. Se denominan de esta manera porque han convivido y habitado en el mismo territorio desde su origen. La Sierra Nevada de Huicán es un lugar sagrado para nosotros. Es un legado que nos dejó Dios, Padre Creador, Sira, para que nosotros la cuidáramos, la protegiéramos y le diéramos un buen uso. Para nosotros los pueblos indígenas es una cosa que es sagrada, porque mi Dios a nosotros decía, a nosotros mi Dios dijo, vivirán en la tierra, pero o sea, eso es para cuidar. Habrá nevado para así mismo la humanidad pueda vivir en este planeta. Nosotros como indígenas
Por eso no subimos a la nieve, porque nosotros, o sea, nuestros ancestros decían que eso no era permitido pisar allá. Entonces eso es lo que nosotros cumplimos. Es la casa que nos dejó Dios, que nos dejó Sira. Y allí y en ella podemos vivir tranquilamente sin preocuparnos en cómo vivir, sea la alimentación, sea un lugar en donde hospedarnos, allí tenemos todo. Por eso nosotros la cuidamos, la respetamos y no queremos que nadie esté dentro de la casa o nadie llegue a hacerle daño. O sea, en este momento hay la nieve, por eso vivimos, ¿no? Nosotros, la humanidad. Si acaba eso, se acaba todo. Pueden venir turistas y mirar de lejos, de por aquí mismo, pero no pisar hasta allá cerca. Ruirá, la madre naturaleza, está y ha estado presente en todos los aspectos cosmológicos, culturales y sociales de la comunidad Uwa, logrando una conexión especial que los dota de una sabiduría inigualable. La madre naturaleza para nosotros es donde vivieron, podemos vivir, donde van a vivir toda nuestra generación. Para nosotros es un ser que nos da la protección, la sabiduría, la fortaleza para que tengamos una resistencia ante cualquier circunstancia. Los guardianes de la madre tierra es cuidar la naturaleza para tener un estoque, un equilibrio. Si nosotros tenemos un sitio que es sagrado, de ahí nosotros no podemos pasar más allá porque la naturaleza también dice que no. Para mantener el equilibrio, nosotros hacemos ciertos rituales durante el año. Ya se hacen actividades de conexión con la madre naturaleza. Hablan con los espíritus de los animales, las montañas, cada montaña tiene su nombre y se les da una fortaleza para que ellos estén tranquilos, para que ellos no tengan ninguna alteración y que sigan un proceso normal. Por ejemplo, en un ejemplo que yo les pongo, en una laguna. Una laguna, si es sagrada, nosotros llegamos a tal punto que ahí para allá no podemos pasar porque empieza a tronar, a llover, a todo eso. Y ahí para acá podemos trabajar, podemos andar, caminar. Por eso nosotros nos llamamos como en consideración que nosotros somos los guardianes de la madre tierra porque nosotros sabemos el conocimiento, qué va a pasar, qué no va a pasar. Esta relación de madre e hijos que poseen la naturaleza y la comunidad Uwa genera en ellos un agradecimiento y respeto especial que los convierte en sus legendarios y fieles guardianes. La educación para la sociedad es un elemento primordial que identifica nuestra forma de pensar y actuar. Para las comunidades indígenas es un aspecto aún más importante. Es la forma en la cual se le enseña a los niños la sabiduría indígena y el conocimiento occidental. De esta manera forman personas integrales que pueden tomar las riendas de sus comunidades, preservarlas y asegurarse que su evolución no perjudique su tradición ancestral. La inoeducación es una forma de enseñarle a los niños a preservar, a conocer, a entender más de nuestra vida,
como uvas. Enseñamos a los niños a conocer el mundo, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, a entender la naturaleza, el medio ambiente, qué nos puede hacer, qué nos puede afectar, qué no nos puede afectar, para qué estamos nosotros en este mundo, en este planeta, hacer que ellos entiendan nuestra ideología, nuestros principios, nuestras costumbres, nuestros saberes. Y desde cuando empiezan a caminar, uno va enseñándoles a hablar el uva, enseñar de los caciques, el canto, el rezo, el ayuno, qué es el ayuno, pues uno le explica eso, es tal cosa, que tiene que comer sin sal, que dura 8 días o 15 días, así. Las actividades que uno generalmente realiza en las horas de clase, digamos actividades de conocimiento, de intercambio de pensamientos, de ideas entre los mismos niños, tener una mayor acogida entre ellos o ellos con el maestro, que ellos se sientan cómodos, hacerles charlas, hacerles juegos, para que ellos se entretengan, se distraigan y capten las ideas como más natural. En cuanto a la artesanía que practicamos y que le damos de pronto énfasis a los niños en las escuelas, está la mochila, está la chácara, la mochila que se llama sira, la chácara que se llama ucua, también están los tejidos de las petacas. Esto para que el niño tenga más autonomía sobre sí mismo, que se le enseñe, con esto se le enseña la responsabilidad, del respeto y que tenga un mejor concepto en su desarrollo como persona para que no deje su identidad. La labor de la docencia es una de las más importantes dentro de la formación de cualquier sociedad. Cada profesor guía a sus alumnos a formarse y a prepararse para afrontar el futuro. Los etnoeducadores, junto a los padres y madres de los niños de la comunidad Uwa, trabajan en conjunto para sembrar los pilares del pueblo indígena y, por supuesto, a los futuros guardianes de la Madre Tierra. Raíz y esas que están colgando como bejuco, ¿qué son? Sidra, en Uku, Uwa, Kutekurga. Guatira. ¿Y esta? Sara. Tenemos más cultivos acá. Esto es como un policultivo. Vengan para acá. Esto es como un policultivo. O sea, un cultivo pequeño, pero hay de todo, ¿cierto? Tenemos... ¿Cómo? Okumo. Okumo, ¿cierto? ¿Y este? Plátano. Plátano. ¿Cómo se dice el okumo en uva? Okuna. O podemos decir okuma. Okuma. ¿Y esto qué es? Requirá. Tenemos más cultivos. Esto aquí es, esto es todo policultivo, hay de todo. ¿Esto qué es? Zapalla. ¿Y qué es eso? Tará. También más abajito podemos encontrar otros cultivitos. Para ser un educador solamente hay que tener un requisito, que es hablar el uwa y el español. Empieza con la primaria, luego con el bachillerato y si está la posibilidad ingresan a la universidad. Una vez los niños de la comunidad uwa terminan sus estudios en los centros etnoeducativos, muchos de ellos continúan su formación profesional en universidades de pueblos y ciudades aledañas a los resguardos. Esta es una decisión aprobada por sus familias y, por supuesto, por los cabildos y líderes de la comunidad. De esta manera, algunos de los jóvenes se alejan de sus resguardos, se inscriben en universidades y centros educativos y allí permanecen alejados de la comunidad por algunos años.
en la universidad adquiere sus conocimientos, luego la persona que es consciente, el indígena que es consciente, que quiere a su comunidad, que apoya sus ideas, sus principios, su ideología, su cultura, que la valora, entonces retorna otra vez al centro de la comunidad, se pone a disposición de la comunidad, de las autoridades, de los guerjayás, para así apoyar con su conocimiento a la defensa, a la protección, a la preservación de la cultura, de nuestro territorio. Una de las estrategias que ha planteado la comunidad UWA para preservar y aumentar su población es lograr que los chicos y chicas que han salido a culminar sus estudios fuera de los resguardos regresen y aporten sus conocimientos en pro de mejorar la calidad de vida de los resguardos indígenas. Pues ir a trabajar y ir a estudiar pueden, pero no ir a quedarse por allá porque ellos, o sea, la comunidad empiezan a uno también a atacar en esa partecita, para que los deja ir por allá, más que todo para la ciudad, ¿sí? Entonces nosotros, o sea, para mí eso no es bueno para que, o sea, para toda la vida no. Yo sí digo que mis hijos que vayan a estudiar, que vayan a trabajar, está bien, sí, pero que vayan ya a vivir por allá, si no acepto esa parte, porque eso, nuestra comunidad también son muy, muy celosos por ese lado. Ah, pues eso sí, depende de los niños, los chinos, los chicos, a ver ellos qué piensan a estudiar. ¿Quién va a dejar que no? Nadie va a decir que no. Todas las autoridades, todos los miembros de los caciques dicen sí. Y salen, pero es a estudiar. Ya cuando se salen a estudiar, bueno, que busquen carreras, que escojan carrera a ver lo que caigan para ellos. Les guste. Y no podemos obligar. Cada clase es una experiencia diferente. Tanto niños como docentes se ven envueltos entre palabras de dos idiomas diferentes. Allí se mezcla la cosmología UWA con el conocimiento occidental, las letras con los dioses, los números con las plantas. Las comunidades indígenas han propuesto una nueva forma de educación. Cuando están pequeñitos, por eso no enseñamos el español, porque queda muy pesado y es muy duro para aprender, porque hay niños que han llevado, hay partes que hay niños han llevado por allá desde pequeñitos. Y cuando vuelven, ya cuando vuelven adultos, eso es duro, para aprender el idioma. Y cambio, el español es más fácil. Y los niños por ahí, eso aprenden cuando habla uno, ellos ponen cuidado cuando ya están grandes. Ya de 5 años para arriba, 6 años, ya briegan a hablar. Pero enseñamos más idioma, hablamos más el idioma, en UWA. El futuro de los estudiantes indígenas, digamos en este caso los UWAs, no está clara. Pero sí, digamos, con una posibilidad, con un apoyo, habría mucho conocimiento que se podía, digamos, como así decirlo, explotar, porque desde un principio se les enseña una educación a preservar lo que tienen, más no a tener un recurso económico como de digamos que lo primordial para cualquier persona, pero normalmente el UWA no está interesado en ese recurso económico, sino solamente su cultura, su preservación y su naturaleza, su madre tierra, para cuidarla y tener una comunicación mutua con nuestra madre tierra. Al principio todo eran tinieblas. Entonces Sira, Dios celestial, y Rairía, madre celestial, mascaron coca y así supieron cómo solucionar el problema. Con ayuda de otros 7 dioses menores, construyeron el mundo. Crearon las montañas, los ríos, el agua, los árboles, los animales. Al terminar Sira, decidió entregarle la tierra a los UWA.
Ellos, divididos en 8 clanes, cuidarán la naturaleza. Sira dio permiso a los Riowa, hombres blancos, a usar la tierra, pero les prohibió tocar la tierra de los Uwa. Sira, Teta Sira, se llama mi Dios, que es el Padre Creador del cielo y de la tierra. Él es nuestro Señor máximo, y creemos en Él. Y estamos aquí por eso. El único Dios que hay es Sira. Hay más personajes, digamos, de conexión, de purificación. Los hay. Por ejemplo, el Dios del aire, que se llama Ketimara, y muchos otros. Pero digamos, con ellos, con Ketimara y con Vistuna, son los que, digamos, más conexión tenemos. También está Orakoa, también está Kuyokoa, sí, hay muchos. Digamos, todos ellos hacen parte de la purificación, de la concentración y de tener una estabilización, un equilibrio en el mundo en el que vivimos. Para ser guardianes de la Madre Tierra, los Uwa se deben mantener en completo contacto con la naturaleza. Una de las maneras por las cuales logran relacionarse con los dioses es por medio de las plantas. Para el pueblo Uwa, algunas de ellas tienen grandes poderes no solo curativos, sino que permiten que los integrantes de su pueblo puedan tener contacto con los dioses, recibir y enviar mensajes, ver imágenes del pasado y del futuro, y principalmente aumentar su propia sabiduría. También creemos en ángeles que son, o sea, para nosotros el tabaco, el ayo, hay muchas plantas medicinales que nosotros creemos, ellos son los dioses para nosotros, porque ellos nos pueden curar muchas cosas, muchas enfermedades que pueden venir, y ellos nos curan a nosotros, por eso creemos en ellos, en las plantas medicinales, ellos son los dioses para nosotros. Por ejemplo, esta cal, que es Dios también para nosotros, que creemos en Él, que nos puede curar y nos puede salvar la vida a la persona y a todo, o sea, lo que es a la naturaleza o a los ríos, a todo eso se puede trabajar con esto. Varios personajes de suma importancia para la historia occidental, como el libertador Simón Bolívar, la Virgen María y Jesucristo, han conciliado con la doctrina Uwa, logrando una fusión de pensamientos, cuya asimilación produjo que estos mismos personajes, con algunos cambios, ahora sean parte de la cosmología Uwa. Jesucristo es un hijo de Dios, porque Él fue el que creó la tierra pero lo que es roca y tierra, porque en lo que creó Jesucristo, pues no van a ser la comida o no nace árboles ni nada, solo es estéril, tierra estéril, ese fue el que creó Jesucristo. Y encima de eso, pues mi Dios fue el que creó ya el agua, o mi Dios fue el que creó ya la tierra para que produzcamos o para que sembramos. Eso fue ya después de que Jesucristo lo creó. Entonces mi Dios dijo, bueno, tenemos que crear la tierra porque si no, no hay cómo vivir la gente o los árboles, o las matas, todo lo que existe no se podía nacer. Entonces mi Dios dijo, toca mandar la tierra. Y entonces eso fue el que creó la tierra, mi Diosito. Mis abuelas y mis abuelos alcanzaron a vestirse para las mujeres era chirgaja, que se tapaba en forma de una ruana, se lo colocaban como en forma diagonal, y les cubrían el cuerpo hasta la rodilla. Los hombres tenían un mukwa que solamente se colocaban en la parte de la cintura. Debido a la colonización que llegó a la comunidad, entonces los colonos, viendo esto, que nosotros utilizábamos poco traje, entonces empezaron a regalarnos la ropa. Sí, entonces nosotros pues ya nos colocábamos eso, nos sentíamos más cómodos y ya no practicábamos lo que nosotros antiguamente teníamos. Tenemos un ritual
una ceremonia que se llama la cócora. Esto consiste en cuando la niña se desarrolla o cuando la niña pasa a ser mujer. En el primer momento, en la primera menstruación, el cacique o la persona, una persona que tenga un conocimiento y que pueda hacer el ritual de ponerle la cócora a la niña, se hace en comunidad, se convoca a toda la comunidad, se hace una ceremonia durante la noche. Luego en la mañana se le coloca unas hojas que nosotros le decimos que es la cócora. Luego de ahí, en la ceremonia, en el ritual, se le hace como esa limpieza espiritual para que ella tenga un buen futuro, que ella tenga que no le haga falta nada durante la vida, que tenga un hogar, que tenga una familia estable, sin ningún contratiempo en su vida cotidiana. Muchas culturas legendarias han realizado a lo largo de los siglos diversos rituales que resaltan, bendicen y preparan a los niños y niñas en la pubertad para asumir nuevos roles en las sociedades, ya como hombres y mujeres consolidados. La cocora es una especie de gorro elaborado con hojas de rascadora y una cuerda que se amarra en la cabeza de las niñas uwa desde el primer día de su desarrollo. La cocora la deben usar gran parte del día y se usa como un elemento de protección y preparación para el futuro de esta nueva mujer. So, ahí van en tres cosas. De una vez vamos a la niña y de una vez a la naturaleza y al agua. Eso es para que nunca se seque. Entonces, ella, pues haciendo esos rituales o esos cantos, esos homenajes, nunca se seca el agua. Y nosotros por eso es que hacemos eso cada tres meses o seis meses, lo hacemos constante. Cuando haya una niña adolescente, pues se lo hacemos esos cantos. Y así mismo, y a la madre tierra, porque, o sea, ¿por qué hacemos eso a la niña? Porque ella es mujer y el agua también es una mujer para nosotros. Y la madre tierra pues también es mujer. Cada comunidad tiene su huerjayá y para cada ritual tienen sus ceremonias, sus cantos especiales. Invocan al dios del agua, al viento, y a la naturaleza en sí. Eso no es escrito, nosotros nunca lo escribimos lo que cantamos. Eso se aprende en oralidad. Porque uno, o sea, si uno, el abuelo o la abuelita o la mamá es cantante, entonces eso aprende en descendencia. También lo va uno aprendiendo. Y uno va desde muy niño, o sea, desde edad de por ahí de 5 añitos ya va a los cantos, a los rituales que hacen nuestras autoridades, entonces uno va allá y aprende así escuchándolo. El yopo es una planta que se utiliza en rituales debido a sus efectos medicinales y alucinógenos. También se conoce como cooba, nopo, mopo o parica. Es un árbol muy común en el Caribe y Sudamérica. Por esta razón ha sido utilizado en diversos rituales indígenas de todo este territorio. Para los uwa, es una de las plantas más importantes. El ritual del consumo del yopo es revelador para todos sus integrantes, quienes empiezan a consumirlo desde los 2 años de edad. El yopo es una planta, un árbol. El árbol da unas semillas y nosotros pues recogemos las semillas y hacemos el respectivo proceso. Estando en la comunidad, la persona encargada de traerlo hace el procedimiento para poderla consumir. Entonces el procedimiento se radica en que tomamos una cierta cantidad de la semilla del yopo, la sacamos de su cáscara, luego la trituramos hasta que quede una masita y de ahí le echamos la cal, le echamos
en la caña agria. Luego la seguimos amasando hasta que tenga, hasta que llegue el punto donde todos los tres elementos estén bien concentrados. Luego de ahí le hacemos como una, le hacemos como una, un aplastamiento para que quede una forma de hoja. Luego la colocamos en una, medio de una horquetica para que no se caigan al suelo, si no se, digamos, no estaría bien el procedimiento, ya no tendría la misma fuerza ni los mismos poderes. Todo esto se hace mediante la conexión con la naturaleza. Luego la ponemos a secar al fuego hasta que se seque bien, y luego si procedemos a hacerla, a como a molerla para que quede un polvo, y de ahí sí aspirarla. Se les da, digamos, que prueben todos los de la comunidad. Nosotros la aspiramos con el objetivo de tener una purificación del alma, estar en conexión con la madre naturaleza, para las enfermedades, para todo tipo de enfermedades, y que nos ayude, que nos dé fuerzas, que nos dé esa capacidad, ese entendimiento de poder defender y cuidar la naturaleza y la madre tierra. A lo largo de la historia, las comunidades indígenas de todo el mundo han afrontado diversos sucesos que no de la mejor manera los han forjado como pueblos sabios y legendarios. La comunidad Uwa no ha sido la excepción. Con la llegada de la conquista española, este pueblo fue sometido y reducido en un considerable porcentaje. Luego apareció la viruela, que se expandió por el territorio acabando con gran parte de la población. Posteriormente los colonos, algunos de ellos campesinos que los desplazaron de sus territorios para apoderarse por medio de titulación de tierras. Las misiones jesuitas, en su ánimo de reeducar y convertir a los indígenas, los despojaron de muchos de los aspectos propios de su cultura. La llegada del conflicto armado a Colombia, la guerra continua entre grupos alzados en armas y el gobierno, les causaron grandes desplazamientos y asesinatos. Y ahora, uno de sus conflictos más recientes es la lucha por el territorio y la conservación de la naturaleza contra diversas multinacionales petroleras y mineras. Nosotros decimos guardianes porque nosotros no nos gusta explotar. Nosotros único que pensamos es en cuidar y vivir en ella. Por eso decimos que somos guardianes, porque nosotros nunca nos decimos, bueno, vamos a acabar aquella montaña, vamos a acabar aquellos cerros, todo eso, no. Somos cuidadores. Sira, el Padre Celestial, les entregó a los Uwa la tierra para que la cuidaran y protegieran. Por esta razón, este pueblo indígena tiene el conocimiento para entender, leer, escuchar y dialogar con naturaleza. Ser nosotros como cuidadores de la madre tierra, acompañadores, observadores, como somos dueños, entonces nosotros también breguemos a cuidar, y como sentimos como ser como hijo de ella. Ser guardián implica proteger a la madre que nos dio la vida. Implica cuidarla de cada persona, empresa, pensamiento y hasta de nosotros mismos. Nosotros lo único que hacemos actividades es por ahí por donde podamos sembrar, y eso es lo que nosotros hacemos. No necesitamos por ejemplo, si hay oro, si hay mina, cualquier cosa, nosotros no necesitamos que nos explote eso. Eso para nosotros también son
cosas de que por ello es que también se sostiene la tierra. Que el mundo entienda lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos para preservar, para tener una mejor vida, un mejor futuro para nuestros hijos, para las generaciones que vengan, que no les haga falta agua, aire, luz, que no les falte nada de con lo que se puede vivir. La tierra no es solo el pedazo de polvo del que nacimos. La tierra es historia, espíritu y dignidad. Esa es la visión del pueblo Uwa, quienes han sido fieles y contundentes opositores a la explotación minera y a la explotación petrolera. Para nosotros el petróleo es la sangre de la tierra. Es la sangre de la tierra que por eso existe y no se consume el agua. O sea, nosotros sabemos que, con los indígenas sabemos que al sacar el petróleo, pues puede filtrar el agua y se puede, o sea, acabar el agua encima de la tierra. Por eso decimos que no a la explotación petrolera cerca del Nevado y en la tierra. O sea, eso es para nosotros los pueblos indígenas. La explotación petrolera, eso es que causa deterioro y se acabará el mundo también. Según su pensamiento, el petróleo es la sangre de la madre tierra. Y por eso es tan importante su cuidado para preservar cualquier tipo de vida en el planeta. Asimismo, defienden la protección de los recursos no renovables como posibles bastones que sostienen la tierra. Los Uwa afirman que por cada interacción que nosotros tengamos con la madre naturaleza, recibiremos innegables reacciones de su parte. Si llegan, es como si uno llegara a la casa ajena, ¿sí? Si ya alguien llega a hacerle daño o hacer, digamos, que le saque una pertenencia en sí, de casa ajena, entonces estaría mal. Por ejemplo, digamos, las exploraciones, las explotaciones, ¿sí? Todos los recursos naturales no renovables, ya la casa no sería la misma, ya haría falta algo, digamos, no estaría equilibrada y empezarían los problemas, los inconvenientes para los habitantes, digamos, de esta comunidad o de este resguardo indígena. Por esta razón, los caciques y líderes Uwa, por medio de rituales, cánticos y consumo de plantas, se mantienen en contacto con la naturaleza para interceder por la humanidad y así evitar diversas catástrofes naturales. Defender el territorio, nosotros nos toca. Nuestras autoridades no duermen. Ellos no duermen, ellos están consumiendo plantas, cal, el ayo, el tabaco, el yopo. Con ellos es que nosotros estamos pidiendo a Dios, de todas maneras, decimos, bueno, porque nosotros, pues ellos no van a decir al gobierno, porque, o sea, solo en medio de esto nosotros lo hacemos eso. Para mí ser indígena es tener, es saber de dónde vengo, por qué soy lo que soy, que valoro lo que tengo, que respeto lo que hay y lo que es. Ser una persona que hace parte de la naturaleza, que no necesitamos de una economía para tener un desarrollo, solamente captamos de la naturaleza lo que nosotros necesitamos. Yo siento orgulloso por ser Uwa porque yo nací de la tierra, de mi madre tierra, y quiero mucho a ella. Quiero ser valiente, luchadora por mi pueblo, por mis muchachos, todo esto es como si fueran mis hijos. Yo me siento orgullosa de ser indígena porque uno aprende muchas cosas, porque la gente blanca empiezan a decir, hola, ¿usted por qué sabe el dialecto del Uwa? ¿Ustedes cómo aprenden? ¿Ustedes cómo enseñan? Yo quisiera ser ustedes como Uwa. Ancestrales, legendarios, originarios, sabios, luchadores, protectores, guardianes. Son las palabras que sobresalen de esta cultura indígena, a quien le ha sido entregada la tierra para cuidarla.
un grupo de hombres y mujeres que forman en su legado y en el de las nuevas generaciones los pilares de la lucha, de la defensa, de la preservación de la madre tierra y, ante todo, la detención de su propia extinción. Yo cuando grande quiero trabajar. Cuando sea grande voy a hacer un casito. El profesor. Cuando sea grande quiero ser cámara.